Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de Fall Guys. Bueno amigos, nuevo gameplay que os traigo de este gran juegazo. Y lo primero, que muchísimas gracias porque el gameplay que grabamos de Fall Guys ayer miércoles 13 de agosto, ni más ni menos que lo reventamos con 6 likes. Solamente faltaban 4 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy, amigos, jueves 4 de agosto, vamos a jugar, amigos, 4 o 5 partidas del show Solo Lava Escaladora. La última vez que jugué este show, amigos, casi ganamos el show Solo Lava Escaladora en dos ocasiones, en el cual una de las finales que nos tocó fue Hexagonia. Así que, amigos, hoy puede llegar hoy el gran día que ganemos el show Solo Lava Escaladora. No os lo perdáis. Y bueno, ojito amigos, porque tenemos un nuevo show y está por tiempo limitado, pues va a estar por tiempo limitado desde hoy jueves 4 de agosto, hoy jueves 4 de agosto hasta el domingo 7 de agosto. Y es el show fiesta de aniversario. Ojito amigos, tenemos un nuevo show por tiempo limitado. Y bueno, ¿qué consiste el show fiesta de aniversario? Recompensas, una corona. Donde empezó todo, todas las rondas originales de Fall Guys. Ok, bueno, por lo que vemos aquí en la fotografía, tenemos el show, tenemos lava escaladora. Por la foto es lava escaladora. Y bueno, amigos, yo creo que estos 3 días que quedan, desde mañana viernes hasta el domingo 7 de. Hasta el domingo 7 de agosto, estaré haciendo, amigos, 4 o 5 partidas del show fiesta de aniversario para ver cómo es, cómo son todas las rondas originales de Fall Guys. Vamos a jugar las rondas originales de Fall Guys, así que ojito. Y bueno, amigos, pues solamente quedan 22 horas y 59 minutos para que finalice, amigos, el show Solo Lava Escaladora. Ay, ojito, amigos. Bueno, voy a enseñar los desafíos diarios de hoy, que son los siguientes: juega cualquier show, nos dan 320 de fama, clasifícate en rondas de supervivencia de cualquier show, ¿vale? Luego, clasifícate en cualquier ronda de show de escuadrones, que son 3 y te dan 640 de fama. Y consiga al menos una medalla de plata en show en solitario. Y son. Tienes que conseguir al menos 4 medallas de plata y te dan unos 120 elogios. Ay, ojito, amigos. Han puesto nuevos desafíos semanales y son los siguientes, ojito. Tenemos, vamos a comenzar desde el más abajo, ¿vale? Que es el común. Corre 3.000 metros en cualquier ronda. Nos dan, espérate, 2.000 de fama, cuidado, 2.000 de fama nos dan. Consigue al menos una medalla de oro en cualquier ronda. Son 5, ¿vale? Como la otra vez, cuando lo conseguimos cuando conseguimos en el desafío de esto del clan del martillazo. Pues igual, no, te dan 2.300 de fama, ¿vale? Juega cualquier ronda en cualquier show, ¿vale? Tienes que jugar 35 y te dan 2.300 de fama. Gana medallas en la tercera ronda de show en solitario. Son 10, madre mía. 2.600 de fama, cuidado. Y yo diría que la máxima de fama que te dan aquí en los desafíos semanales, tienes que hacer, haz un gesto en rondas finales en show de escuadrones. Y son 15 gestos que tienes que hacer. Y con esto, amigos, pues te dan 2.800 de fama. Yo diría que con eso consigo directamente el disfraz completo de Mechagodzilla. Y si ganamos cualquier show, nos dan 2.400 de fama. Y está por tiempo limitado por 6 días y 22 horas. Así que bastante bien. Y aquí de maratón no tenemos nada. Tenemos lo siguiente, así que alcanzar la ronda 3 en cualquier show y ya está. Ay, ojito, amigos, porque estamos a punto ya. Hoy puede que en este gameplay, amigos, consigamos la parte inferior del disfraz de Mechagodzilla. Sí, ya vas a empezar, amigos, con la última parte de la temporada 1, ¿vale? Del progreso de temporada. Y ya solamente nos quedan 5 recompensas que son las siguientes: la parte inferior del Mechagodzilla, el apodo Terror Tecnológico, la placa identificativa, la mayor arma de la humanidad, la parte superior del disfraz de Mechagodzilla. Y los 100 aluviones, ¿vale? Que ya nos quedan nada, 5 niveles y llegamos ya a nivel 100, amigos, en una sola temporada. Y nada, y tendremos ya 1.200 aluviones ya con esto. Ay, ojito, amigos, porque he conseguido ya el gesto de Saxofón Rico, ¿vale? Así que ya lo conseguí ayer al subir al nivel 95, ¿vale? Así que pues ya por fin lo tenemos. Y bueno, amigos, vamos a jugar la primera partida del show Solo Lava Escaladora. Y a ver qué tal se nos puede dar el show, pero bueno.
Ah, bueno, y ojito, vi un comentario de mi suscriptor Bizak Game, que me comentó ayer lo siguiente y me dijo lo siguiente. Os lo voy a decirlo ya. Like para que haga un reto, ¿vale? Así que ojito, porque quiero que le dais like a todos los vídeos que vaya subiendo en Fall Guys, porque a lo mejor puede que haga algún reto. Esto es lo que estoy haciendo, son retos, ¿vale? Así que ya estoy diciéndolo ya para que lo tengáis en cuenta. Bueno, amigos, vamos a por la primera partida de lava escaladora y vamos a ver si podemos a ver si puedo pasar de ronda. Me gustaría pasar de ronda. Pero bueno, yo creo que la medalla de oro ahí está complicado de conseguir, pero bueno. Vale, la primera parte fácil, la segunda parte, cuida la segunda parte, vale. Tercera parte, vale, yo creo que la primera parte, vale, en el final tenemos los globos esos de lo que se hincha. Eso también no me gusta mucho, pero bueno. Vale, vamos a por la primera partida, amigos, y a ver qué tal. Vamos a ver, no sé si subimos yo por ahí. No me voy a subir por ahí porque no voy a hacer un. No voy a hacerme un Keroro ahí, porque si me hago un Keroro, adiós, muy buenas. Vale, cuidado aquí con la gente también que agarra, ¿vale? Por aquí la gente que agarra también. Vale, la gente ya se está empezando a eliminar. Segunda parte, la de las bolas. Vale, cuidado con las bolas, mover por la parte derecha, ¿vale? Ojo, acabo de ver ahí un chapulín colorado. Sí, hay un chapulín colorado, qué raro. Un chapulín colorado corriendo esto. Vale, ojito, aquí por lo que veo, aquí las plataformas, aquí está bastante bien. Cuidado con la gente, que también aquí la gente es muy tryhard aquí, ¿eh? Aquí la gente es muy tryhard. Vale, cuidado aquí, que esta parte no me gusta para nada, ¿vale? No me gusta esta parte, ya lo estoy diciéndolo ya, ¿eh? Y mira dónde estoy, estoy en la peor parte, ¿vale? Porque como me caiga estoy muerto ya, ¿eh? Es que yo creo que estoy muerto, porque como se me tire un jugador, ya está. Ya está, a la primera, macho. Esa parte no sé ni cómo le he podido pasarlo mal. Esa parte no sé ni cómo le he podido pasarlo mal. En serio, digo, ya. Digo, estaba al borde de la muerte, digo, justo. Ya está. Me da un jugador y al borde de la muerte. Bueno. Bueno, amigos, hemos desbloqueado la parte inferior del disfraz de Mechagodzilla. Ya tenemos la primera parte del disfraz, ¿vale? Y en el nivel 97 ahora se viene el apodo Terror Tecnológico. Primera partida, amigos F. Madre mía. Y me caigo en la tercera parte, que es la de cuando tienes que moverte por ahí, en este caso. Con las plataformas esas que van así con en las cintas. Madre mía. Esa parte de las cintas es que la odio, no sé. Y además, ponen ahí los bali ahí ponen además las balizas, que la peor que ponga, hay unas balizas, también las balizas también son muy traicioneras, así que mira tú por dónde. Bueno, amigos, nada más comenzar el gameplay, nada más comenzar la primera partida, caímos eliminados. Vamos a ver si tenemos algo de suerte, porque me acuerdo que llegamos a la final en dos ocasiones, que casi ganamos el show, solo la casi ganamos solo la escaladora en dos ocasiones. Y me acuerdo que fue en Hexagonia, así que vamos a ver si esta vez tenemos algo de suerte. Hemos caído eliminados en la tercera parte del mapa, en la tercera parte hemos caído eliminados. Vale, como no me llega a pasar hoy a la final, es que me parto, ¿eh? Me parto como no llega a pasar, ¿eh? Primera parte fácil, segunda parte fácil, ¿vale? Otra vez lo mismo, ¿vale? Está otra vez la misma parte. Y comenzamos igual que igual que la primera partida. Igual que la anterior partida. Vale, pues vamos a ver, amigos. Porque hay algunos que van con el disfraz de martillazo limpio, yo no lo entiendo eso, ¿eh? Algunos van con martillazo limpio, que yo no lo entiendo yo por qué, pero bueno. Cuidado con la lava, que ya está empezando a subir ya. Vale, cuidado por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí, cuidado aquí con la. Espérate, vale. Me vas a tirar, ¿no, amigo? Me vas a tirar, ¿no? Ya he podido ver a la gente, que la gente también aquí agarra y muchísimo, así que cuidado. Vale, hoy no sé qué me está pasando hoy. Se acaba de quedar eliminado en la primera ronda, es que me parto. A ver, la gente, macho. Madre mía, la gente. También es que la gente también es que no te deja ni pasar, ¿eh? La gente es que también no te deja ni pasar, ¿eh? Ya que me queda eliminado. Madre mía. Madre mía. Y ahora me queda eliminado en la segunda parte. No me lo puedo creer, macho. ¿Pero qué pasa hoy? Nada, amigos. Eliminados en la segunda partida, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Y quedamos eliminados nada más comenzar nada más comenzar y en la segunda parte, madre mía. Nada más comenzar y quedamos eliminados en la primera parte, madre mía. Si antes era en la segunda, si antes era en la tercera parte, ahora es en la segunda parte, ahora es en la primera parte, madre mía, madre mía, madre mía. Vale, vamos a por la tercera partida y a ver qué tal ahora la tercera partida. Pero es que no sé yo la tercera partida, no sé yo, ¿eh?
No sé, yo como no consigamos pasar de esto, amigo, yo creo que nada. Hoy vi el Fall Guy y me está troleando hoy, pero a muerte, yo creo, ¿eh? Vale, vamos a por la tercera partida, amigos. Y es que la gente también, es que la gente se queda ahí sin hacer. Es que la gente se queda sin hacer. Bueno, más bien hemos quedado eliminados en la. No, bueno, en la primera parte hemos quedado eliminados. Nada más comenzar ahí hemos quedado eliminados. Pero es que la gente también. No, es que la gente también, macho. La gente le da por cogerlo o por no cogerlo. Pero es que, madre mía, la gente también, ¿eh? También es que la gente también, madre mía. Vale, ahora tenemos los ventiladores. Perfecto, vamos a ver ahora. A ver la parte final que tenemos. Bueno, las palizas. Está el martillo. No sobre. Yo no cogería el martillo, ¿eh? Yo no cogería el martillo, ¿eh? Yo el martillo no lo cogería, ¿eh? Yo el martillo no lo cogería. No lo cogería. Vale, cuidado que hay un gladiador de oro. Uy, un gladiador de oro. Que no se ha quedado AFK. Ah, no, 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 no se ha quedado AFK. Es que yo pensaba que se ha quedado un momento AFK. Digo, estamos muertos ya. Vale, vamos a ir por aquí. Máxima concentración, amigos, porque aquí ya empezamos. No podemos comenzar ya a eliminarnos ya, ¿eh? Vamos a ir despacito por aquí. Vale, dejamos aquí que todos pasen, ¿vale? Perfecto. Vale, ahora tenemos troncos. Vale. Vale, ¿qué pasa, tronco? Pues aquí estamos. Te voy a esquivar un poquillo, ¿qué te parece, tronco? Pues nada, me acabo de pillar el tronco. Hoy parece que hoy el Fall Guys no me quiere hoy, ¿eh? Hoy parece que hoy el Fall Guys, amigo, no me quiere, ¿eh? Espérate, pasamos a la tercera parte. Bien, tercera parte. Cuidado con la parte de las balizas. Madre mía, la parte de las balizas no me gusta, ¿eh? No me gusta la parte de las balizas. Es que no sé, pero es que la parte de las balizas tenías que. Ya no me acuerdo cómo era el truco aquí de las balizas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si consigo pasar. Sabéis si consigo pasar, pero es que lo estoy viendo complicado lo de las balizas hoy, ¿eh? A ver, corre, corre, personaje. Corre, sensei. Vale, bien, bien, sensei. Bien, mi sensei ahí. Bien, mi sensei ahí. Cuidado, madre mía. No, 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 que me quedo ahí bugueado. No, personaje, te quedas bugueado. No, 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 no paso, no paso, no paso, no paso, no paso, no paso. Madre mía, tío, ¿cómo me puede caer ahí el personaje? En serio, ¿cómo me puede caer ahí el personaje? ¿Cómo se me puede caer, cómo se me puede quedar ahí el personaje bloqueado, macho? Madre mía, por lo menos he pasado otra vez, he pasado la cuarta zona, pero. Bueno. Cuarta, tercera vez que caemos eliminados. Y me estoy empezando a cabrearme ya, amigos. Me estoy empezando a cabrearme ya, Madre mía. Vale, vamos a por la cuarta partida. Y vamos a ver si ahora tenemos algo más de suerte. Pero es que si no, si veo que tengo mala suerte, yo creo que hoy no es mi día, Hoy en el Fall Guys no es mi día. Ayer en el Fortnite tampoco. No fue ayer mi día porque no me hice aparte ni una sola. No me hice apenas kills. Así que pues, luego sí me tuve que hacer algunas kills después. Pero luego ya no. Las primeras partidas que jugué y todo eso no lo hice. No me hice kills. Y luego luego cuando jugaba así a solas, sí, me tenía que hacerme kills. O me mataban en nada, pero bueno. Bueno, amigos, recordad que hoy jueves 4 de agosto vais a tener, amigos, un nuevo gameplay de Fortnite. En el cual, amigos, haremos algunas partidas y lo haré acompañado de mi compañero, mi gran amigo Spider Giri. Así que bueno, que me dijo ayer que si quería grabar un vídeo y bueno, que pensaba que iba a ser en su canal y no. Y tiene que ser en el mío porque está subiendo Pokémon y Inazuma Eleven. Digo, bueno, vale, entonces lo dejamos por ahí. Bueno, ahora tenemos el rodillo con pinchos en el final. No me lo puedo creer. Pues si soy el martillo, macho. Cogeré el martillo. Vale, vamos a por la cuarta partida. Hay alguno que va con el disfraz de Mecagosila al completo. No, hay dos Mecagosilas. Hay dos Mecagosilas. Y no son de Play, no son de Nintendo y todo eso, no. Vamos a ver, primero acabo de quedar eliminado ya. No sé ni cómo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Voy a quedar por aquí, ¿vale? Perfecto, pasamos. Nos ha tocado la parte de los troncos. Vale. Cuidado con los troncos. No, por aquí. Saltamos. Vamos a ver ahora. Perfecto. Madre mía, me acabo de pillar ahí, pero bien. Vale, perfecto. 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 Bien. Segunda parte. Tercera parte. Y la parte de antes, otra vez. Aquí donde antes se me ha quedado el personaje bugueado, no sé por qué. Oye, pasa al lado de un caballo y no me ha hecho nada, ¿eh? Eso es tener suerte, yo creo, ¿eh? Porque yo pensaba que me iba a coger y me va a empujar y me va a tirar a la lava, pero bueno, no. No, no, no ha pasado, ¿no? Vamos a ver, personaje. Corre, sensei, que te quedas ahí muerto. Llegamos a la parte donde antes nos hemos bugueado.
Que es muy raro aquí esta parte, caerte aquí esta parte. Pero no te quedes ahí. Madre mía, la gente perdiendo ahí el tiempo. ¡Hay la Kizuna ahí! ¡Hay la Kizuna ahí! ¡Madre mía, la Kizuna! ¡Lleva a trolear ya! ¡Me va a trolear ya la Kizuna! Ahora que te den. A ver si ahora te, a ver si te quedas eliminar la Kizuna. Espérate que vea la Kizuna ahí. Espérate que vea la Kizuna. Vale, cuidado, ya hemos pasado de parte. Menos mal. Menos mal, amigo. Menos mal. Menos mal, ya hemos pasado de parte. Ahora llega la parte más complicada de todo esto. Que es la parte esta. Cuidado aquí. Vale. La lava sigue subiendo. Vale. Cuidado, llega la parte final. Esta es la parte que no me gusta. Esta es la parte que a nadie le gusta de todo lava escaladora. Que te toque esta parte. Vete que está la Kizuna ahí y está troleando. No, y mira que ha eliminado, mira que ha eliminado, creo, ¿eh? O no, ¿eh? Nada, 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 nada. El Martí, nada, nada, nada. Es que con el rodillo de pinchos ahí, pero bueno. Casi me iba a clasificar. Casi me iba a clasificar la segunda ronda, por lo menos. Me quedo con lo positivo. Hemos llegado a la parte final por fin, macho. Por fin. Hemos llegado a la parte final. Menos mal, menos mal. Menos mal, por fin hemos llegado. Por fin hemos llegado. Vale, cuarta, que creo, si mal no me acuerdo, cuarta o quinta partida ya, ¿vale? Si mal no me acuerdo. No, quinta partida ya. Que hemos jugado la cuarta partida, yo creo, ¿vale? Ahora la quinta partida. La cuarta partida está bien. No estoy bien la cuarta partida, pero bueno. Vale, amigos, vamos a jugar la quinta partida del solo, de, bueno, de solo lava escaladora. Y por lo que veo, el pase a la segunda ronda o a la final está siendo bastante complicado. Yo creo que no voy a pasar ni de coña a la final, oye. La última vez pasé porque tuve suerte, pero en esta vez no. No voy a pasar, yo creo, Vale, amigos, quinta partida. Quinta partida de lava escaladora. Bueno, de solo lava escaladora. Vamos a ver si tenemos algo de suerte, pero ya por lo que hemos visto en la anterior partida, hemos podido pasar a, hemos llegado a la parte final. Pero claro, el rollo con pinchos es que es muy traicionero, macho. Es muy traicionero el rollo con pinchos. Vale, ojo, hay gravedad. Eso es bueno, porque podemos ascender a la parte final. Vale, a ver si ahora sí consigo meterme a la parte final, por favor. Vamos a ver. Vale, vamos a ver, por lo menos hay que intentarlo, Vamos a ver. Es que la segunda parte está demasiado fácil, pero es que la demás dice no. Vale, ¿cómo se ha podido eliminar ya el primero? Eso es muy raro, el primero ya se ha podido quedar eliminado ya. Buah, hay uno que se ha quedado feca, yo creo. Y le ha pillado ahí la lava, yo creo, Hay uno que le ha pillado ahí la lava, pero bien. Vale, tenemos la parte de las bolas, vale. Vamos a ir por la parte derecha. Esta parte ya sabemos que es fácil. Ay, las bolas, madre mía, las bolas me quieren hoy, Hoy me está queriendo tanto los troncos, tanto lo otro, madre mía. Pero la gente, no, la gente, vale, vale, vale. Menos mal que el veterano me ha ido muy bien. Sube, sube, compañero, sube. Si no, si estoy en peligro me meto directamente a, me voy a meterme directamente, yo creo que a esta parte, Si llego, que creo que sí que llego, me puedo llegar a meterme ahí por arriba. Ahí estamos. Menos mal que me he hecho ahí el truquito ahí. Menos mal que eso me ha venido muy bien. La gravedad me ha venido ahí muy bien, Esa gravedad me ha venido muy bien, Cuidado con el martillo este, porque el martillo este trolea mucho. Y ni te cuento con los otros que están aquí a los lados míos. Vale, perfecto. Pasamos fácilmente a la zona de los martillos. Cuidado con esta parte. Ya empezamos a agarrar, tronco. ¡Venga, el karma! ¡Venga, el karma! ¡Venga! Que creo que te has eliminado y todo, ¿no? No coges el martillo, amigo. No coges el martillo. Los martillos están prohibidos cogerlos aquí. Vamos a ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! Por favor, corre, sensei. ¡Madre mía! ¿Quién me ha tirado para abajo? Me ha tirado para abajo. Cuidado que viene por él la lava, amigos. Y un fallo que tengamos, garrafal, estamos muertos. Un fallo que tengamos, garrafal, estamos muertos. Es que no es mejor hacerlo por aquí. ¡No! Madre mía. Llego a la parte final y me da una baliza y me tira para abajo. Madre mía, tío. ¿Pero qué pasa con el Fall Guys hoy? ¿Hoy qué pasa? Hoy estoy teniendo mala suerte hoy, amigos, Hoy estoy teniendo mala suerte hoy, No consigo ni pasar a la segunda ronda. Que caigo todo el rato en la ronda 1. Madre mía, madre mía. Vale, pues por lo que veo, amigos, vamos a jugar la sexta y última partida, ¿vale? Y yo creo que nada, yo creo que
No estoy teniendo suerte hoy porque, madre mía, en la escaladora, vale que seas bueno o por ahí, pero vale, pero es que no sé qué le pasa hoy a mi personaje, vale, hoy mi personaje hoy en Sensei Carmen, sí, está totalmente dormido, así que nada. Pues me lo veo demasiado complicado pasar a la segunda fase, amigos, a la segunda ronda. Me lo veo bastante complicado pasar, ¿eh? Me veo bastante complicado pasar a la segunda ronda, amigos. Me estoy viendo complicado, ¿eh? Me estoy viendo complicado el pase a la segunda ronda. Vale, lo primero es fácil. La segunda parte. Vale, tenemos otra vez la gravedad. Vale, bien. Y en el final. Está el cañón. Está el cañón. Eso es bueno. Está el cañón. Si está el cañón, eso es bueno. Vale, que lanza bolas. Vale, lanza bolas. El cañón sé que lanza bolas. Así que yo creo que no hay problema en este caso. Luego la gente va a empezar. No cojamos. No vamos a coger la plataforma. Porque cojamos la plataforma del inicio, estamos muertos, ¿eh? El truco de aquí. Mazo de fácil. Esta parte está chupada. Esta parte está chupada. No cojamos los estos, las plataformas. Porque las plataformas también son muy traicioneras. Cuidado, hay esa bola que venía por ahí. Corre, personaje. Hay un balín, creo. Bueno, si hay un balín mitad. Hay un balín mitad, no sé qué. Ay, pero bueno. ¡Ay, el personaje! ¡Madre mía! ¡Ay, mi personaje! ¡Gana furula! ¡Vaya, qué sombrero! Bueno, he pasado el que sombrero fácilmente, ¿eh? Espérate. Y encima se llama. ¡Suuu! A ver, a ver si te quedas eliminado, el sombrero. A ver si te quedas eliminado, por listo. ¡Corre, personaje! ¡Corre, personaje! ¿Te quedas ahí? ¡Corre! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta! Buenísima, 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 buenísima personaje, buenísima, buenísima sensei, buena. Buenísima sensei. Pasamos de los martillos, ¿vale? Aquí los martillos son muy traicioneros. El truco de aquí de los martillos de esta parte, pasar de ellos y ya está. Voy a esperarme aquí. Cuidado a la gente, la gente también. Te suele agarrar y te suele tirar. Perfecto, estamos en la última parte, amigos. Ahí está el SU-950. Ahí están las bolas, amigos. Ahí están las bolas. Pasamos de las bolas. Y la gente que está aquí también para agarrar y todo eso. Pero nada, amigos, hemos llegado a clasificarnos a la segunda ronda. Madre mía, menos mal. Menos mal. Menos mal que hemos dado el pase. Y espérate que encima tiene la corona, la placa que tengo yo puesta, la de la corona de hielo. Puede ser que este jugador sea bueno. Coronas a mí. No sé. ¿Os imagináis que el balín queda eliminado? No, porque se va a llegar a clasificar. Quedan 15 segundos. Y por ahí viene la lava. Como no pasen estos, es que me parto. Vale, vamos a ver. Alguno que le puede pillar la lava y la lava y la lava y la lava y la lava. A ver, Uy, madre mía. Top 20 encima, medalla de plata. Bueno, por fin. Hemos desbloqueado una medalla. Vale. De 40 personas nos hemos clasificado 23. Bueno, vamos a ver si podemos llegar a la final. Vamos a ver si podemos llegar a la final. En lava escaladora. Vamos a ver si podemos llegar a la final. Vamos a ver, segunda ronda de lava escaladora. Menos mal que hemos podido pasar a la segunda ronda. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Pero bueno, aún queda mucho. Si nos llegamos a meternos otra vez, llegamos a la final. Lo importante es llegar a la final, pero bueno, si no la ganamos, no da igual, pero por lo menos puedo pasar a la final. Primera parte fácil, segunda parte regulichi. Ay, la tercera parte no me gusta. Sin la gravedad no me gusta. No, encima están los chupachus estos. Bueno. No sé yo, ¿eh? No sé yo si voy a pasar a la tercera ronda. No sé yo si voy a pasar a la final. No sé yo si pasar a la final, ¿eh? No sé yo si voy a pasar a la final aquí, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pero es que me lo estoy viendo. El primero el que queda eliminado, ¿vale? Que sea. Además, se ha eliminado en mi cara encima. Además se ha eliminado en mi cara. En mi cara se ha eliminado. Ha cogido una plataforma. La plataforma la ha enviado a la lava y fuera. Y se ha quedado eliminado. A ver las bolas. Pasamos esta parte. Vamos a esperar a que pase esta plataforma para saltar. Saltamos. Perfecto. Perfecto ahí. No, 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 no. No me vas a agarrar. No me vas a agarrar, crack. Madre mía. Me va a tirar el mongolo este. Madre mía. Me va a tirarme, ¿no?
Me va a tirar el mongolo, ¿no? Me va a tirar el mongolo, sí, me vas a tirar. Con que me vas a tirar, ¿no? Con que me vas a tirar, mongolo. Pasamos de ellos. Que estos son los que te suelen joder las partidas directamente. Vale, vamos por aquí arriba. Vamos por aquí. No voy a hacer el truco de Keroro de subirte por ahí y está, llegas a esa parte. Pero no, no me lo voy a hacer. Vale, cuidado con la gente. Está aquí el de antes. Ese, el azul ese que va a agarrar. No, 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 no. Por favor, no te caigas, persona. No te me caigas, no te me caigas. Menos mal, madre, qué salvada ahí. Qué salvada. Qué salvada, por favor, ahí. Que me acabo de hacer. Qué salvada que me acabo de hacerme ahí, por favor. Qué salvada. Madre mía, la salvada. ¡No! ¡Oye, qué sombrero! ¡Madre mía, qué troll! ¡No! Que me quedé eliminado. Me quedé eliminado. Tengo otro intento, ¿eh? Tengo otro intento. Y es que la gente también. Cuidado. Corre, personaje, corre, personaje. ¡Madre mía, qué sombrero! ¡Madre mía! ¿Cómo de los personajes? ¿Cómo de los jugadores de aquí del Fall Guys, eh? Hostias, cuidado que casi la lío. Vale, perfecto. Última parte. Vamos a ver. Cuidado la parte de las balizas. Pues nada, amigos. Hemos llegado hasta la segunda ronda. Y se ve que hoy el Fall Guys no me quiere. Hoy se ve que el Fall Guys, amigo, no me quiere. No, no me quiere el Fall Guys, eh. Hoy se ve que el Fall Guys no me quiere. Porque por lo que estoy viendo, amigos, el pase a la segunda ronda, a la fin, a el, los pases lo estoy viendo demasiado complicados. Por lo menos, ¿hemos pasado a la última ronda, a la segunda ronda? Sí, me quedo con lo positivo. Nos hemos clasificado a la segunda ronda, pero... Madre mía, es que lo veo demasiado complicado el paso, ya lo estoy diciéndolo ya, Lo veo demasiado complicado, por lo menos lo he intentado, ¿vale? Hemos llegado a la segunda ronda demasiado bien, ¿vale? Y hemos jugado 7 de 35 rondas, ¿vale? Perfecto, demasiado bien. Y yo creo que hasta aquí, yo creo que ya está, no sé. Vale. Bueno, amigos, no tengo que hacer aquí nada, ¿vale? Y ya está. Bueno, amigos, os voy a enseñar antes de finalizar este gameplay lo que han puesto en la tienda, ¿vale? Y es lo siguiente, han puesto una nueva cosa en destacados y está por tiempo limitado, por 4 días y 22 horas. Y es el lote terrifico, ¿vale? Así que vístete con estilo para el combate. Os voy a enseñar un poquito cómo consiste esto. Vale, tenemos, es el lote terrifico, ¿vale? Tenemos a Mayday, 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 Mayday. Es el lote extra grande de atuendos de combate, no se anda con rodeos, ¿vale? Esa es la parte inferior de Mayday, Mayday, no sé cuál. Lo otro, la parte inferior, parte superior, parte inferior. ¡Ojo! Este es un gesto. Ah, de luchar. Y la otra, la placa identificativa, que me mola bastante. Vale, tenemos aquí a los dos personajes. Esta es Mai Shiranui, ¿vale? Si queremos el disfraz completo, 800 aluviones. Si queremos la parte superior, 700 aluviones. Si queremos la parte inferior, 500 aluviones. Esta Veloz Ninja está lista para la victoria, ¿vale? Y luego tenemos a Terry Bogard, ¿vale? A mí me suena que parece a Tema y a Luis. Va, a Tema y Luis, no sé por qué, pero me suena el disfraz, no sé por qué. Tenemos aquí a Terry Bogard, ¿vale? Conviértete en el lobo legendario. Está bastante bien, no sé. Si queremos el disfraz completo, amigos, 800 aluviones. Si queremos la parte superior, 700 aluviones. Si queremos la parte inferior, 500 aluviones. Y luego tenemos más ofertas. Tenemos alas invernales, ¿vale? Tenemos el disfraz, ¿vale? Hace con el conjunto completo para lucir el máximo estilo. Ponte el disfraz completo, combínalo con lo que quieres para crear tu propio estilo. Alas invernales. Por 4 días tenemos el disfraz completo de Robbie, que son 800. Luego tenemos por 1200 aluviones el remolino de chocofresa, que es un helado. Y me mola bastante. Pero bueno, si queremos el disfraz completo, 1200 aluviones. Si queremos la parte superior, 900 aluviones. Y la parte inferior, 600 aluviones. Madre mía. Luego tenemos el estampado círculo facial. Es un simple círculo. Un simple círculo, ¿vale? Y luego queda un día y 22 horas para que finalice, amigos, el lote. Para que finalice, amigos, Diablillos de Upa, ¿vale? Para que finalice el lote Little IMPS, ¿vale? El color piraña y el estampado nubes. Y queda un día y 22 horas para que finalice Cúpula Tropezante, ¿vale? Y ya está. Y nada, amigos, y lo que han puesto ahí en artículos es esto lo que han puesto, ¿vale? Que está bastante bien. Tenemos, tenemos la parte superior alubandana de novato. El bolso de Michi elegante.
El color zumo de papaya, ¿vale? Me mola mucho el color, ¿eh? El estampado ventosas de pulpo, ¿vale? Las ventosas de pulpo, como uno a los lados. La placa identificativa grafitis. Y luego tenemos el apodo maestro BBK, BBK, ¿vale? BBQ, que en este caso sería maestro barbacoa, no sé. Luego tenemos el disponible hoy el disfraz completo de Loxley, que es por 800 aluviones. El color embrujado. El estampado intergaláctico. La placa identificativa gafas de contraventana. Y luego tenemos el apodo en racha. ¿Ok? Bastante bien. Y nada, yo creo que por lo que estoy viendo no tengo lo que serían los aluviones para cogerme los elogios. Qué raro, no sé. Y bueno, amigos, ya nos queda ya nada. Nos quedan 4 niveles para llegar a nivel 100. Y a lo mejor, a ver si en estos días que quedan, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. El último día, el martes 9 de agosto es el último día, amigos. Pues voy a intentar conseguir a ver si puedo el disfraz completo de Mechagodzilla. Y bueno, ya a partir del miércoles 10 de agosto, amigos, no vais a tener vídeo durante 10 días por descanso, ¿vale? Porque voy a pillarme unos días de vacaciones, ¿vale? Así que como la otra vez, ¿vale? No voy a hacer vídeo, sino que pondré un comentario en la comunidad, ¿vale? Diciéndolo de que dejo el canal por 10 días por descanso, ¿vale? Así que. Y bueno, amigos, vamos a dar por finalizado este gameplay de Fall Guys, que espero que lo reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos, amigos, que hoy hemos jugado 6 partidas del Soul Solo Lava Escaladora. En el cual, amigos, en la primera ronda, en la primera partida, hemos quedado eliminados. En la segunda partida hemos quedado eliminados. En la tercera partida hemos quedado eliminados. En la cuarta partida hemos quedado eliminados. En la quinta partida hemos quedado eliminados. Y en la sexta y última partida nos hemos clasificado a la segunda ronda y hemos quedado, amigos, eliminados en la segunda ronda. Bueno, porque una de las balizas nos ha dado. Pero además, de la primera partida a la quinta partida hemos quedado eliminados en la primera ronda. Así que hemos tenido más mala suerte que no veas. Y bueno, amigos, y desde el canal de Ra bueno, y por último, amigos, os he enseñado lo que hay en la tienda y ya está. Y bueno, amigos, y desde el canal de Raúl SGM7 de Gamer Crack nos despedimos. Y mañana, viernes 5 de agosto, vais a tener, amigos, un nuevo gameplay de Fall Guys en el cual, amigos, haremos 3 o 4 partidas o 4 o 5 partidas del show fiesta de aniversario. Y nada, amigos, ya haremos solamente esto y haremos algunas 4 o 5 partidas del show fiesta de aniversario que está por tiempo limitado por 4 días y 22 horas. Y ya por si acaso lo voy a dejar puesto pues para tenerlo ya. Y bueno, amigos, y recordar que esta tarde, jueves 4 de agosto, vais a tener, amigos, un nuevo gameplay de Fortnite. En el cual, amigos, haremos unas cuantas partidas de dúos y lo haré acompañado de mi co y lo haré con mi compañero y mi gran amigo Spider-Giri. Y nos vemos mañana, amigos, viernes 5 de agosto, en un nuevo gameplay de Fall Guys. Y adiós. ¡Shh!